Y viajeros, bienvenidos a otro video. Si tú eres uno de esos mochileros que viaja por todas las partes del mundo y siempre dices, me quiero quedar a vivir aquí, pues en este video te voy a enseñar cómo te puedes ir a vivir a la playa y trabajar desde cualquier destino turístico donde te encuentres. Así que quédate hasta el final de este video, te voy a enseñar dónde puedes encontrar estos trabajos para que viajes mientras trabajas. Si aún no te has suscrito, te aconsejo que lo hagas para que veas más tips de cómo vivir en la playa. Si aún no me conoces, yo soy George, un nómada digital en el Caribe mexicano. Y bien, esta vez les voy a hablar un poquito acerca de trabajar remotamente desde Cancún. Lo que se le conoce como ser nómada digital. Esto es porque una suscriptora desde Argentina nos está preguntando cómo es trabajar desde acá por la conectividad y todo esto. Y bien, la verdad es que es excelente. Creo que no hay lugar mejor en el mundo como para trabajar como nómada digital en Cancún. Podrían ir a otros lados como Bali, como Fiji, la verdad sí, pero para mí no hay nada mejor que Cancún. Y hay mucha gente que lo hace, ¿saben? Yo he conocido mucha gente que de todos los que estamos acá como nómadas digitales, mucha gente que lo hace de otros países. Hay países que los dejan estar en México hasta por 6 meses. Entonces he conocido muchos extranjeros que vienen por 6 meses, se regresan un par de semanas y vuelven a regresar. De esa manera ya viven acá. Y yo sí lo recomiendo mucho porque pues puedes disfrutar todo lo que es todo el Caribe mexicano. Mientras trabajas, puedes vivir un mes aquí, un mes allá y otro mes más allá. Hay muchos coworkings aquí, por si tú necesitas una oficina, ya sea porque tengas conferencias y todo esto, hay muchos coworkings donde tú puedes ir y puedes tener un contrato por mes o por semana o por hora también. Hay coworkings donde mientras consumas puedes estar ahí sin ningún problema. Hay hasta lugares como, bueno, cuando a mí porque pasa, se va la luz en casa o se me va el internet y yo tengo que seguir trabajando, yo no puedo decir, oye, no tengo internet ni luz, ¿no? Entonces lo que yo hago, yo aviso, pero me voy a trabajar al Carl Jr. que está por mi casa. Entonces mientras yo me como una hamburguesa, yo puedo estar ahí todo el día. Este Carl Jr. tiene 2 pisos, entonces yo voy al segundo piso y desde ahí estoy trabajando, haciendo todos mis reportes y todo eso desde Carl Jr. sin ningún problema. Hay playas donde hay internet, entonces esa podría ser una idea que ustedes pueden tomar en consideración. Pero hay muchos lugares donde tú puedes trabajar sin ningún problema. Donde yo vivía antes, y cuando se me iba el internet, salía a la calle y agarraba el internet ahí de la ciudad en un parque y sin ningún problema, ¿eh? Entonces hay muchos lugares donde tú puedes ir a trabajar si necesitas una oficina, y muy recomendable. Si tú estás pensando en venir a vivir de esa manera al Caribe mexicano, definitivamente te lo recomiendo. Si tú estás en Estados Unidos, por ejemplo, y te quisieras venir a trabajar para acá, sin pensarlo, yo te lo recomendaría. Hay muchísimos americanos que están viniendo y hacen eso. O sea, ya se vienen a vivir a México, buscan una residencia, pero trabajan remotamente desde casa, y creo que eso es lo mejor que pueden hacer en el mundo. Ganar en dólares y venir a gastar en pesos, eso pues imagínense todo lo que ahorran. Y bueno, para los que todavía no trabajan remotamente, los que todavía no tienen un home office, pues vean, yo digo que eso es el futuro. Hace unos 5 años muy poquitas compañías ofrecían el home office, especialmente otros países. Otros países lo han ofrecido desde siempre. Tienen, por ejemplo, Estados Unidos tiene home school. Puedes estudiar la secundaria desde tu casa. Y eso pues es muy padre, como niño imagínate. Entonces, por ejemplo, de menos en México, en la empresa donde yo estoy, antes de la pandemia ya había home office. Pero ahorita con la pandemia, pues muchas compañías se tuvieron que ir al home office y muchos notaron que en realidad les conviene más. Dejan de pagar millones de pesos en renta y pues mejor desde casa. Y han notado que los trabajadores nos desenvolvemos mejor cuando trabajamos desde casa porque tenemos muchas ventajas. Entonces, si tú aún no trabajas desde casa, pues te recomiendo que empieces a buscar qué tipo de trabajo podrías hacerlo. En Facebook hay muchos trabajos que anuncian desde casa. Y bien, uno de los lugares donde podemos encontrar este tipo de trabajos, aunque tenemos que ser muy cuidadosos, es en las redes sociales como en Facebook. Ahora, tienes que ser muy realista. Tú sabes que hay muchos scammers allá afuera,
pero también es muy fácil de detectarlos. O sea, si te están ofreciendo un trabajo de traducir unos papeles, tú sabes que eso lo puedes hacer en Google Translate sin necesidad de pagarle a nadie para quien lo necesitara, ¿verdad? Entonces no van a buscar a alguien para pagarle, no sé, $10 la hora para que traduzca, puesto que, bueno, para mí no tendría sentido. Entonces hay mucho scam de eso, so tengan mucho cuidado, pero también puedes encontrar trabajos reales aquí en las páginas de... En los grupos de Facebook, vean trabajos para bilingües, solo empleos y empleados bilingües MX. Y hay muchos de esos. Yo he encontrado trabajos ahí y los he tomado. Nada más, como les digo, tengan mucho cuidado. Hay muchos grupos de esto. Por ejemplo, vean, actualmente estoy buscando una persona con buenas habilidades de traducción para ayudar a traducir documentos escritos en inglés al español. Esto es lo que les digo, vean, no se dejen llevar por cualquier cosa. Hay otros scams que también están ofreciendo que para que tú pongas casas en renta en tu marketplace. Para mí eso no tiene sentido. ¿Cómo te van a pagar a ti por poner casas en renta en tu marketplace? Entonces ese tipo de trabajos tienen que tener mucho cuidado. Pero la verdad, cuando no tienes mucha experiencia, los trabajos más baratos te empiezan como a 12 mil pesos al mes mexicanos, para los que no están en México. Pero ya cuando tienes más experiencia puedes ganar lo doble sin ningún problema, ¿eh? Vean, aquí están marcando a alguien de... alguien que hizo un scam ahí. Vean, refiero a call center, home office. Vean, esta es una excelente oportunidad, ¿eh? Si están viendo este video y les interesaría. Sin experiencia, capacitación pagada. Y esto tiene sentido, ¿eh? Lo que pasa es que estos son los call centers que pagan más barato, pero hey, pues te están dando home office y ya con eso puedes viajar y ganar dinero. Digo, aunque ganar lo máximo 12 mil no está tan mal, pero como te digo, si no tienes experiencia, aquí vas a ganar mucha experiencia. Puedes trabajar 6 meses y puedes buscar otro trabajo donde te van a pagar más. Y así pueden encontrar, aquí hay unos freelance. Nada más tener mucho cuidado, pero aquí pueden encontrar. Ahora, si tú ya tienes experiencia en esto de call centers o trabajos como de accounting y todo esto, y te gustaría que te refiera a donde yo estoy trabajando, bueno, si tú ya tienes esta experiencia, y lo digo porque si tú no tienes la experiencia, la verdad no sería de mucha ayuda que yo te refiera. Porque si no tienes experiencia en accounting y todo esto, pues la verdad no te van a dar el trabajo. Pero si tú sí tienes experiencia ya en call center, has trabajado varios años y ya entiendes cómo leer un bill y cómo tomar llamadas y todo esto, y que te gustaría que yo te refiera, por ahorita todos los que están en México podría yo hacerlo. Lo único que tienen que hacer es suscribirse, por supuesto. Y mándenme un mensaje en Facebook. En Facebook mi página se llama igual que esta de YouTube, George en el Caribe Mexicano. Suscríbanse al canal, compartan el video, denle like y mándenme un mensaje. Dime, oye, yo tengo experiencia de esto, soy bilingüe, porque esto es para bilingües. Después vemos lo de español. Pero mándenme el mensaje y yo los puedo referir a donde yo trabajo. Créanme que es una muy buena empresa y sin scams ni nada. Yo estoy muy orgulloso de trabajar en esta empresa y pues me la paso en el Caribe Mexicano documentando todo mientras trabajo. Así que, bueno, vamos al siguiente paso. Igual en español, pues no son tan bien pagados, pero bueno, por algún lado tienes que empezar, ¿no? En ventas, pues ahí es donde podrías ganar un poquito más, porque pues ahí dependiendo de cuánto vendas, pues puedes ganar más. Te recomiendo que te eches un curso de ventas y creo que te puede ir muy bien. Ya después te puedes mover a un destino turístico donde puedes trabajar vendiendo y pues créeme que te va a ir muy bien. Ahora, lo que yo más les recomiendo a los bilingües, si tú hablas inglés, pues definitivamente esto es para ti. Puedes ganar muy bien, la verdad. Cuando hablas inglés, al menos en México, ganas 3-4 veces más de lo que puedes ganar solamente trabajando en español. Hay muchos trabajos, por ejemplo, ya virtual assistants, asistente virtual. Eso, bueno, es más que nada para las mujeres, es lo que yo he visto que ofrecen ese trabajo. Pero desde casita, estás haciendo el trabajo de un contador desde casa, muy fácil y puedes ganar mucho dinero. Pero hay otros trabajos que son para hombres y mujeres. Yo sé que a muchos no les gusta el call center porque ya están hartos,
pero pues no creo que en otro lugar les vaya mejor que en un call center, hablando de dinero, ¿no? Sí puedes ir a trabajar a otro lado, pero pues no creo que ganes igual. Yo en mi caso, como es donde gano más, pues no me quedó de otra más que agarrarle amor al call center, la verdad, y me fue muy bien, ¿saben? Yo trabajé como 11 años, 10 años en eso, y me fue muy bien. Ya después yo llegaba a un lugar y de volada me ponían de supervisor por toda la experiencia que yo ya traía de ser supervisor, de manejar números y todo esto, de dar coaching. Los que saben de eso, pues ustedes saben que no es fácil, entonces es lo que yo ya hacía. Y por ejemplo, en la última empresa entré como, apliqué como para gente, pero en mi entrevista me ofrecieron QA y yo dije, hey, pues, alright. Y ya después en una junta me escucharon hablar de números, exponer números, y me ofrecieron, oye, ¿quieres ser supervisor? Cuando a los otros les hacen entrevistas, entrevistan a 4 o 5 y luego hacen una final y todo esto. Bueno, a mí me ofrecieron que si quería ser supervisor. Eso habla, pues, de cuando tienes pasión por lo que haces, ¿no? Y pues me iba bien, pero ya después sí yo dije, aguanta, pues yo ya quiero home office. Entonces, pues busqué un trabajo de home office y gracias a Dios todavía lo tengo, le echo muchas ganas. Aprendí en la vida que no está mal no ser el primero, ¿saben? Antes sí yo trataba de ser el primero para todo, quería que mis números fueran los mejores que todos. Pero ya después aprendí que pues también está bien no ser el primero. Y teniendo eso en cuenta, pues yo me conseguí otro trabajo, ¿saben? Este donde estoy ahorita. Ahorita no me interesa ser manager ni supervisor, la verdad que no. Tengo mucho menos estrés y gano más. Usualmente los managers, los supervisores ganan menos. Una gente puede llevarse un bono y los managers usualmente no. So, entonces ahorita pues no soy supervisor, pero pues la verdad que me la llevo muy suave. Mi trabajo es muy ligero, tengo que estar contestando correos. A lo mejor trabajo en unos 30 correos fáciles todo el día. Algunas 10 llamadas por teléfono que reciba en inglés y pues sin ningún problema. Amo lo que hago. Y este tipo de trabajos pues me da la libertad de hacer lo que yo quiero, de viajar por donde yo quiero. Yo puedo ir a cualquier parte del mundo y con mi trabajo puedo estar trabajando sin ningún problema. Y pues estos trabajos son muy bien remunerados. Así que si tú ya hablas inglés, te aconsejo que busques un call center para empezar. Sí, de principio no va a ser nada fácil. De principio te va a tocar en una empresa donde vas a tomar muchas llamadas, muchos clientes enojados y todo esto. Pero tienes que empezar por un lado, ¿sabes? Hay muchos call centers que al principio no te van a pagar muy bien. Ahorita ofrecen 12 mil pesos, eso no es mucho. Pero ya puedes, ya con experiencia puedes llegar a ganar hasta 24, 28, 30 mil pesos al mes. Y trabajando de lunes a viernes, creo que no hay nada mejor que eso. Así que si tú ya hablas, busca en Facebook, trabajos desde casa, en inglés vas a encontrar muchos. Hay muchas empresas que te prestan computadora, te la mandan a tu casa. Si tú no tienes lab, pues te mandan la computadora a tu casa y todo esto. A lo mejor no te van a pagar mucho, pero tienes que empezar en algún lado. También esto del call center es todo un arte. Tienes que saber manejar llamadas. Tienes que saber desescalar llamadas. Si te piden supervisor, tienes que saber cómo hablarle para evitar una llamada a supervisor. Al final del día, pues trabajas sentado ahí en aire acondicionado, muy a gusto. A mí me fascinó. Yo prefería eso que andar en el sol. Así que si tú ya hablas inglés, te recomiendo definitivamente un trabajo como estos para que tú puedas en corto tiempo tener un trabajo remoto. Ahora, si tú ya entiendes inglés pero te da miedo hablarlo, te sugiero que le eches ganas. Aquí en YouTube puedes encontrar muchos videos de cómo desarrollar más tu inglés. Solo ponte en la mente que puedes ganar 5 veces más de lo que ganas hoy y créeme que lo vas a lograr. Se los recomiendo yo porque eso hago por los últimos 12 años. Y la verdad que amo lo que hago y amo mi trabajo y no quiero otro trabajo. Yo quisiera trabajar en el mar, yo quisiera ser instructor de buceo, pero no voy a ganar en instructor de buceo lo que gano en esta empresa para la que trabajo. Entonces, a veces tengo que tener este trabajo y no trabajar en lo que me apasionaría por cuestiones de dinero, pero está bien. Mis niños ahorita están en la escuela y saben que se necesita dinero, entonces ahorita estamos bien. Pero no importa, vean, aún así tengo la oportunidad de andar por todo el Caribe mexicano disfrutando. Y si ustedes se preguntaban si yo trabajo, pues sí, sí trabajo desde casa. Puedo trabajar desde cualquier parte del mundo. A veces estoy en Cozumel y desde ahí me conecto. A veces estoy en Isla Mujeres y desde ahí me conecto. Y eso, esa libertad me lo da el trabajar desde casa, el ser bilingüe.
Así que si tú no hablas inglés, tienes que ponerte las pilas para que puedas ganar más y tengas esta libertad. Como les digo, este ya es el futuro. El home office es el futuro. En México no está tan fuerte, pero en otras partes del mundo eso es lo que ya hace todo. O sea, Australia, Francia, Alemania, muchísimos de esos países ya trabajan desde casa. Claro que no es para todos, no todo les gusta, pero yo no lo cambiaría por nada. Y bueno, todavía están haciendo el soundcheck aquí atrás, las bandas. Como notan, ya me hace falta algo. Voy a pedir ya una michelada. Vamos a ver qué tal.